El detalle es a dónde quiero llegar, es que si tú tienes muchos héroes, si tienes todos tus tiros de guerra con puros héroes de 5 estrellas y tienes muchos, muchos, sí, entonces es lógico que busques el tanque que sostienes normalmente en guerra y dejarlo mamadísimo, sí, es lo más normal. En cambio, si eres el tipo de jugador como yo, sí, que ahí la llevas despacito, que todavía, si te fijas, todavía dependo mucho de los héroes de 4 estrellas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, y le podemos ir. O sea, tengo más de 10 héroes de 4 estrellas y todavía muchos de estos los uso en mis tiros. Sí, entonces yo tomé la decisión de no subir uno de 5 estrellas. ¿Por qué? A lo mejor sí me va a subir en defensa, pero para empezar no tengo un tanque demasiado bueno. Mis tanques normales es Ovacan, porque pues tiene más o menos de defensa y de vida, y es rápido, y es el frique para eventos de maná rápido, y nada más. No son tan espectaculares. El frique en maná rápido sí. Fuera de eso, pues es un poco lento. Entonces, no. Yo creo que no va por allí, porque no me va a servir siempre como tanque. Además, vamos a analizar el otro lado. Cuando yo tenga que atacar, pues qué padre que tenga bien potenciada al Frike, posiblemente. Pero fuera de ella, sí, va a haber tanques monstruosos allí y no les voy a poder hacer. No les voy a poder hacer mucho con los héroes que yo presento, y yo estoy en una alianza más o menos de buen poder. Digamos que yo soy de los más débiles en la alianza, o por allí más o menos. Entonces hay equipos, nos emparejan en guerras con equipos muy muy sólidos. Estos equipos muy muy sólidos, yo sí batallo un poco con el tipo de alineación. Yo que todavía dependo mucho de los de 4 estrellas, ¿de qué me sirve subir uno de 5 si sigo teniendo flancos muy débiles a la hora de atacar? Entonces, yo voy a subir uno, dos, posiblemente tres héroes de 4 estrellas, lo cual es muy buen negocio, sí, porque para empezar, como les dije, los de 4 estrellas los sigo utilizando. Paso uno, sí. Paso dos, requieren muy, o sea, muchos menos recursos que uno de 5. No nos vamos tan lejos de la cantidad de héroes que consume tu emblemas. Tu emblemas uno de 4 estrellas como con 480, 500 emblemas, y para uno de 5 lo emblemas con 3 veces ese número. ¿Sí? Entonces, digamos que te sale muy barato, y una vez que lo subas, vas a tener datos o características muy, muy, muy similares a uno de 5. Quiere decir que si subo por pocos recursos, tres héroes de 4 estrellas van a ser equivalente a tener otros tres héroes de 5. ¿Sí? ¿Qué más quisiera yo? Quitarlos de 4 y usarlos de 5, pero eso es muy tardado, ocupa muchos emblemas. Ya lo he dicho muchas veces, no me sirve de mucho un héroe de 5 estrellas con dos o tres niveles de emblemas, no me va a ayudar en nada. Yo por eso los héroes que tengo aquí pueden ser de primera temporada, pero fíjate que están hasta 20 de emblemas, ¿sí? Leónidas a 20 de emblemas. Yo una ley a 20 emblemas con rompelímites. O sea, estos vatos son de primera temporada, pero andan tirando chingazos a diestra y siniestra. ¿Sí? Estos me apoyan. Si no lo voy a tener con emblemas, de nada sirve. Pero tres héroes de 4 estrellas con no recuerdo, Éter Rey, ¿o qué? ¿Qué era? Con este Éter Alfa, voy a tardar en acostumbrarme. Con este Éter Alfa, sí, los va a poner en la pelea como héroes de 5 estrellas. Y para eso voy a hacer una comparación que me ayudó a hacer mi amigo Eliezer Serrano, que me mandó su héroe durante el día de hoy. Aquí ya subió a su escarabajo, ¿sí? Y con el nivel a 80, que es equivalente a uno de 5 estrellas. Fíjate esa defensa, fíjate ese poder para hacer 4 estrellas y usar solamente 480 emblemas. Sí, lo dejó a un poder de 939. Sí, vamos a ver lo que equivale a un poder de 939. Sí, un poder de 939 comparados con mis héroes de 5 estrellas,
Fíjate, ya dejó muy por debajo a Kagan, que utiliza 1500 emblemas. Sí, con 539 deja muy debajo a Leónidas, sí, que usa 1500 emblemas. Y está pegando lo mismo de duro que un Loki, por ejemplo. Un Loki es un gran, gran héroe de 5 estrellas. ¿Y cómo va a andar en resistencia o en números similares a Lord Loki? Obviamente las habilidades no se comparan, pero estamos hablando de defensa y vida, que van a aguantar mucho o puede tener mucho ataque. Va a aguantar tanto más que un héroe de primera temporada, mucho más. Sí, estoy de acuerdo que estos se quedaron abajito con sus parámetros, sí, pero un Loki es un gran, gran héroe y anda pegando lo mismo, uno de 4 estrellas, hazme el favor. Entonces, vendría siendo equivalente a tener otro Loki. Te les digo, no estamos hablando de habilidad, estamos hablando de parámetros. Sí, es un gran héroe. El mío, mi escarabajo que tengo sin rompelímites, está en 784. Pero el de mi amigo está en 939. Es un héroe de 5 estrellas. Sí, si lo comparado contra el Frique, sí, anda a la par en números que aún el Frique. Imagínate, esto es una locura. Entonces, sí, veo los otros de 4 estrellas que tengo yo, 835, 825, 830. A Catmon me gustaría, ando pensándolo hoy porque me falta subir su tercer disfraz. Con un tercer disfraz va a subir mucho sus parámetros, bastantes. Y luego, con este rompe límites Ether, ya andaríamos hablando de otra cosa. Entonces, ese es el punto. ¿Por qué voy a subir de 4 estrellas? Porque va a ser como si yo pusiera en mi alineación otros 3 de 5 estrellas. Digo, qué bueno es tener un héroe muy muy fuerte, pero pues nomás te va a ayudar en un solo tiro en tus guerras. Mejor sube 3 y vas a reforzar a lo mejor 1 o 2 tiros más, mucho más. Van a dar pelea obviamente, y obviamente tengo que buscar alguno con buenas habilidades. A lo mejor es de cuestionar, sí, pero es lo que voy a hacer. Y obviamente me agarra también sin recursos. Me agarra con muy pocos héroes. Para aquí tiene 15. El campo que tiene más es 73. Son muy pocos. Entrenadores también los acabo de vaciar. Entonces me va a agarrar sin recursos. Voy a tener que hacer algo diferente. Pero si así me tarde 10, 15, 20 días. Una vez que lo suba estos de 4 estrellas, voy a subir otro videito de comparación, sí, para que vean cómo quedaron, y estoy seguro que no me voy a arrepentir. Si así de 4 estrellas me son muy útiles una vez que tengan estos parámetros similares a los del Frique o Lord Loki, sí, voy a estar fascinado con el trabajo. Pero a eso es a donde quiero llegar. Si tienes muchos, ve por el más fuerte. Si no tienes tantos como yo te sugiero que refuerces estos de 4 estrellas, y vas a estar reforzando como si hubiera subido los de 5 estrellas. Entonces cada quien habla desde su perspectiva actual, en sus propias limitantes y lo que tiene. Les digo, uno es humilde, no le mete lana al juego, tiene que ir creciendo de a poquito, de a poquito. Así que esta es la deducción que hago. Vamos a romperle el límite a Yunai. Yuna es un gran, gran héroe, me gusta mucho. De hecho, me voy a tener que estar deteniendo para no subir el segundo Yuna, porque no siempre uso dos Yuna en guerra, pero sí o sí, al menos uno sí voy a usar. Entonces, este tipo no me va a defraudar. Ay, perdón, me equivoqué. Sí, Yuna, vas a full. Sí, obviamente me van a faltar sus 5 niveles. Sí, 874 contra 835, ya subió y va a tener una habilidad al comienzo de la batalla. La habilidad de este héroe inflige un 30 más de daño adicional durante 6. ¿Qué? Ah, su habilidad, de por sí ya pega duro, imagínate con este. Sí, durante 6 turnos, cada que lance su especial va a quitar 30 más. ¡Wow! ¡Wow! Este es un golpeador in misericordia, ¿sí? Quiero ver hasta dónde llega con sus 5 niveles adicionales. Y además por los primeros 6 turnos
va a estar todavía golpeando 30% más. Entre más daño, más va a curar. Wow. Me está gustando lo que estoy viendo en United. Sí, otro que quiero subir es esta chica. Me gusta como curadora. Sí aguanta, requiero que aguante más. Me gusta su habilidad. Este es de los últimos héroes en que yo subí. No va a poder porque necesito subirle primero sus 5 niveles para romperle el límite y luego romperle el límite acá. Híjole, yo que me ahorré esa lana en no subirle esos niveles. Sí lo voy a hacer porque si quiero esta curadora, me gusta. Puede evitar que se pongan burla, puede evitar que se pongan el de esquivar. Me gusta. Escuché ahí recomendaciones de que no subieras curadores. Yo opino que sí, que tu curador debe resistir todos los chingazos. En el caso de ella, no solo es curar, sino proteger de bendiciones al contrario. Entonces yo opino que sí debe ir alineada. Ahorita me voy a entretener en Yunai. Después de Yunai voy a subir a esta chica. Y con el otro con el que me voy a entretener, que no sé, al otro que quería subir es a este, pero ya gastarlo en dos curadores, a lo mejor sí puedo esperar con este cuate, que si su única función es curar, creo que aguanto lo suficiente para cumplir con esa función. Me gustaría que resistiera más, que fuera un costal de box, pero voy a tener que aguantar con él. Y el otro que ando pensando que pudiera subir es a Kedmon, porque me falta subir su tercer atuendo este. Entonces sus parámetros se pueden volver muy muy interesantes. Sí, aunque ya casi no lo uso en tiros de guerra, eso me hace pensarlo. A lo mejor debo escoger a alguien más. A este lo uso, sigo usando mucho en guerra, pero ya no me está fascinando. Chacal, pudiera ser Chacal, sí lo uso bastante porque sus parámetros están muy muy bajos. Sí, lo pudiera aliviar mucho. Su golpe de asiento es que quita muy poquito. Pero después de él, los chingazos que vengan con eso, pues Chacal puede ser una opción, fíjate, porque lo sigo usando mucho con Johnny y con Leonidas y son letales combinados. Una vez que haga más daño, puede ser, no creas que no. Sí, porque me gusta Kedmon, pero casi no lo uso ya lo saqué, entonces a lo mejor sería un desperdicio. Y entonces, pues, así quedamos. Me gustó mucho la habilidad potenciada esta. Yo creo que qué bueno que no me di prisa usándolos todos, porque en una de esas subo a mi segundo Unite con las niñas, porque me está gustando mucho este cuate. Es un golpeador en misericordia. Entonces, pues hasta aquí sería mi video. Fue demasiado largo, pero es solo la explicación de por qué yo voy a subir a estos quads. Entonces voy a hacer algo diferente aquí también. Voy a sacar los héroes que tenga. Ya los saqué, ya están todos. Voy a detener aquí. Vamos a detener la producción de héroes y nos vamos a ir a las mochilas, que es más rápido. Vamos a las mochilas, aquí rinden menos. Ah, ok, me faltó detener. Parar, sí. Voy a usar acá las mochilas y la técnica prohibida. Vamos a usarlo 2 o 3 días, solamente lo necesario. La técnica prohibida sería consumirlos de acá y poner 2 campos de entrenamiento con mochilas. Muy efectivo para hacerlo rápido, pero estresante porque tienes que estar consumiendo héroes. Más bien reclutas. Tienes que estar subiendo reclutas a lo pendejo. Güey, si piden un chorro, suena, di los entrenadores que me habían dado de regalo. Y todo lo de acá. Solo son 5 niveles, pero sí va a demorar un poco. Sí, yo creo que sí voy a usar todo lo que tenga guardado.
y voy a poner esos dos campos. Voy a poner esos dos campos a nivel con mochilas. Maldición, me faltó una piedra de las chiquitías, dos, bueno, me faltan dos, Cristo bendito, de las más chiquitías y no tengo, chingado. Bueno, ¿a cuánto llegaría? Mira, 1000 de ataque, 800, 1700, es una barbaridad. Es una locura. Sí, 926 anda pegando por encima de Kagan. Y obviamente por debajo de Alucard, que está muy, muy bañado. Pero, a ver, ¿cuánto dice aquí que llegaría de nivel de poder? No, 926, no dice aquí. Y aquí desbloquearía mi poder de éter por dos piedritas de fuego que me faltan. Esto también va a estar bien genial. Ya ahorita ya está en 1038 de ataque. Ahora imagínate cómo se verá con un 30% más de daño. Es una locura. Sí, de por sí me gusta mucho este personaje. Va a estar bañadísimo. Entonces, pues aquí le voy a parar con el video. Si se fijan, ya puse mis tres campos de entrenamiento con mochilas. Vamos a subir rápido a Sabrina. Le voy a tener que subir el... Híjole. Si quiero... Sí, voy a tener que hacer eso. Voy a subirle primero el atuendo. Y después voy a romperle el límite ese también para tener una curadora de esas características. Y pues ahora sí sería todo. Quedó más largo de lo que yo esperaba el video, lo siento por eso, pero pues ojalá alguien le sirva de información esta, ojalá alguien, digo, no estoy diciendo que copien el mismo modelo que estoy siguiendo yo, pero esa es mi lógica. Prefiero tener tres equivalentes a 5 estrellas que tener uno muy bañado. Pues cada quien, verdad, sabe en el estado que se encuentra con sus héroes actuales y su lista. Y pues se respeta, esta es solamente la opinión que les dejo yo. Entonces, por lo pronto, pues ahora sí sería todo. Sorry por dejarlo tan largo. Y nos vemos a la próxima. Ah, otra cosa. Gracias a los que siguen ahí todavía viendo los videos y comentando, sobre todo. Voy a hacer una lista, una recopilación de la gente que está muy activa para mandarles saludos como lo hacía anteriormente. Y si alguien ve el video y tiene algún comentario que nos pueda ayudar tanto a mí como los que ven el video, con toda confianza, por favor, estos son los espacios donde más de uno, créanme, podemos aprender de esos consejos que se puedan dar. Se trata aquí, la razón de compartirlo no es hacerme viral y hacernos famosos y a ganar, sino tratar de compartir un poco el conocimiento. Yo no tengo la verdad absoluta y además aprendo mucho
cada día. Entonces, cualquier consejo que decidan dejar, créanme que todo el mundo lo vamos a ver con buenos ojos. Y ya uno saca su juicio, te puede servir o puede que no te sirva, pero al menos te puede ayudar para futuras referencias o toma de decisiones. Entonces, ahora sí, por lo pronto sería todo. Nos vemos y chao.